día, ¿cómo les va? Te Uy. escucho un poco bajo, no tengo muy buen audio tuyo. Bueno, entonces voy a hablar un poquito más fuerte, Ahí, ahí, así. ahí. Ahí está mejor. Sí. Bueno, mejor así. Intendente, cuénteme cómo va a ser el evento. Tengo entendido que a partir de las 11 van a estar inaugurando una nueva escuela agraria, ¿no? Así es, a las 11 de la mañana estaríamos inaugurando la tan ansiada Escuela Agraria de General Alvear, la Escuela Agraria número 1 Aide Vega de Rossi, mediante una donación de don José Rossi de 50 hectáreas de campo de su propiedad en el año 2010. Y bueno, y con el tiempo fuimos gestando lo que es hoy la Escuela Agraria. Así que realmente estamos muy contentos, estamos a punto de inaugurar la primera etapa de la escuela, unos 210 metros cuadrados, y ya licitamos y está a punto de arrancar la segunda etapa, en el cual llegaríamos a 480 metros cuadrados, que sería lo ideal para que los alumnos estén estudiando y trabajando, ¿no?, en la escuela como corresponde. Totalmente. ¿Esta obra desde cuándo tuvo comienzo? La obra fue licitada a mediados del año pasado y se comenzó la obra, la apertura de cimientos el 20 de agosto. Y bueno, realmente ha sido una obra que se construyó con gran rapidez y eficiencia por medio de la empresa que adjudicataria de dicha obra, y realmente hace 15, 20 días que está terminada y estamos inaugurando en estos precisos momentos. Dentro de pocos minutos, no 2 horas más, y estaríamos en el predio. Imagino que sí. Y en ese sentido, ¿no? En cuanto al evento, ¿cómo va a ser más o menos? Bueno, va a haber una gran cantidad de visitas de amigos, de familiares, de los alumnos, autoridades, y una gran expectativa en la sociedad alvearense, porque bueno, hemos logrado lo que hace mucho tiempo veníamos bregando de parte de mi partido, de la Unión Cívica Radical, que siempre tuvo en cuenta la instalación de una escuela agraria en nuestro distrito, porque creíamos necesaria desde siempre para apoyar el campo, para apoyar la industria y los comercios locales, ¿no? En cada plataforma electoral de mi partido siempre estuvo presente la construcción de la escuela agraria. Y bueno, llegar a concretarla es el logro de muchos que han pensado dentro del radicalismo de General Alvear poder concretar esta obra. Imagino, sí, esta es la primera escuela agraria de allí, de General Alvear, ¿no? Sí, así es, la primera escuela agraria, la escuela número 1. Y bueno, entendíamos que había una gran fuga de alumnos a escuelas vecinas, tanto a Saladillo como a 25 de Mayo, Bolívar, que había jóvenes que querían seguir esta carrera en la escuela agraria, que tenían orientación hacia a la escuela agraria. Y bueno, eso nos llevó a poder concretar esta obra tan tan preciada por todos nosotros, tan tan linda, ¿no? Con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, la hemos hecho. Esta escuela hay que recalcar que la hemos hecho con fondos propios del municipio, que nos destina el Fondo Educativo de la Provincia de Buenos Aires, y realmente para nosotros es un gran orgullo poder haberla construido. Imagino que sí, mismo siendo la primera, ahí denota el esfuerzo que han metido en este último tiempo. Y también imagino que la gente de allí, de General Alvear, deben estar bastante contentos y felices, ¿no? Por esta noticia. Sí, realmente es la obra, yo te diría la obra del año. Es una obra. El año pasado estuvimos inaugurando la guardia en noviembre, también fue algo que Alvear necesitaba y nos sentimos orgullosos en poder construir, pero realmente lo de la Escuela Agraria es una obra muy muy propia de General Alvear, y que se ve representada mucho en la sociedad, porque General Alvear es un partido agrícola ganadero donde muchas personas trabajan en el campo y tienen otra orientación que no sea por ahí irse a La Plata y estudiar una carrera. Y bueno, realmente nos sentimos, como te dije, muy muy feliz y muy orgullosos, y va a ser un gran reconocimiento para quien donó esas tierras y alguna vez se habrá imaginado que pueda en su campo, en sus tierras, educar
a tantos chicos, a tantos jóvenes en el transcurso de esta vida que tenemos, ¿no? Que realmente van a pasar muchos jóvenes por esa tierra que donó esta persona. Totalmente. Intendente, le deseamos lo mejor para este evento desde Líder Noticias y esperamos que tenga un buen día. Bueno, muchísimas gracias por el llamado, un gusto poder charlar con ustedes. Realmente nos sentimos felices y bueno, nos ha tocado un día espectacular, un día muy muy soleado, muy cálido, con la misma calidez que tenemos la gente de Alvear, ¿no? Para recibir a todos aquellos que quieran venir. No sé si ustedes van a estar presentes acá con Sí, por supuesto. cubriendo las notas, pero bueno, realmente después hasta le podemos enviar algún video que hagamos, alguna difusión de algún acto. Sí, cómo no. Será más Bueno, que bienvenido. un gusto. Muchísimas gracias, intendente. Que tenga un buen día. Buenos Hasta días luego. para todos. Gracias. Hasta luego.